Cristóbal Colón desembarca y descubre un nuevo continente, América. El mundo se agranda y se abre en pos de nuevos horizontes. Meses antes, el 18 de agosto del mismo año, se publica la primera edición de la Gramática de la Lengua Castellana, de Antonio de Nebrija. La evolución del lenguaje observa unas normas que sientan las bases de la consistencia de nuestra lengua. En el año 1500, el 24 de febrero, nace Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Teresa de Cepeda y Omada, hija de una numerosa familia de judíos conversos, cumple 15 años y vive una intensa controversia interior. En aquellas tierras de Castilla, sufriendo épocas de gran sequía y fiscalizada para pagar los tremendos impuestos que sostienen tan extenso dominio por parte del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida, y que sea para gloria y alabanza del Señor y de mis confesores, para que de aquí adelante, conociéndome ellos mejor, ayuden a mi flaqueza, para que pueda servir algo de lo que debo al Señor, a quien siempre alabe todas las cosas. Amén. Alonso Sánchez de Cepeda era hombre de mucha caridad por los pobres y piedad por los enfermos y aun por los criados. Era mi padre muy aficionado a leer buenos libros y teníalos también de romances para que los leyéramos sus hijos, tales como El retablo de la vida de Cristo, Proverbios de Séneca, de Virgilio, La coronación de Juan de Mena y un sinfín de ellos para el provecho de todos. Mi madre, Beatriz Dávila y Ahumada, se cuidaba de hacernos rezar y encaminarnos en la devoción de Nuestra Señora y otros santos. Era ella, mi madre, llena de muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades. Era de grandísima honestidad y a pesar de morir con 33 años, aparentaba, por su vestimenta, persona de mucha edad. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos, todos parecidos a nuestros padres. Yo no era así, aunque era la más querida de mi padre. Y para ofender a Dios parecía que yo tuviera alguna razón, porque yo siento tener lástima cuando me acuerdo de las buenas inclinaciones que el Señor me había dado. Cuán mal me supe aprovechar de ellas. Y juntábame con este, mi hermano, para tratar qué medio había para lograr esto, y concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo allá por amor de Dios para que nos descabezasen. Acuérdome de cuando murió mi madre. Quedé yo de 12 años, y a poco empecé a entender lo que había perdido. Muy afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliqué la que fuera mi madre. Yo, anegada en lágrimas, para después sentir que aquello que cuento me llevó a encomendarme a Nuestra Señora cuando me desviaba de mí, y Nuestra Señora me hacía tornar. Me llevó a enfriar los deseos y a faltar en lo demás. Parecíame que no era nada malo el gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque a
a escondidas de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro nuevo, no me parecía tener contento. Teníanme gran amor y yo les daba contento escuchando su plática y oía sucesos de sus aficiones y niñerías nada buenas. Si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres que en esta etapa tuviesen gran cuenta con las personas que tratan a sus hijos, porque aquí está mucho mal. Que andaba en estas vanidades cuando me llevaron a un monasterio que había en aquel lugar donde se criaban personas semejantes aunque no tan ruines en costumbres como yo. En los primeros 8 días sentí mucho, no de estar allí, ¿no?, sino por la sospecha que tuve de que se había entendido la vanidad mía, porque yo ya andaba cansada y no dejaba de tener gran temor de Dios cuando le ofendía y procuraba confesarme con brevedad. Traía un desasosiego que en 8 días, y aún creo menos, ya estaba muy más contenta que en casa de mi padre. Todos lo estaban conmigo, porque en esto me daba el Señor gracia, y así era muy querida. Y como yo estaba por aquel entonces enemiguísima de ser monja, holgábame de ver tan buenas monjas, que lo eran muchas las de aquella casa, en honestidad y recatamiento. Aun con esto, no me dejaba el demonio de tentar y buscarlos afuera. Dormía una monja con las que estábamos seglares, que por medio suyo parece quiso el Señor comenzar a darme luz. Y en esta batalla estuve 3 meses, forzándome a mí misma con esta razón, que los trabajos y penas de ser monja no podían ser mayor que los del purgatorio, y que yo ya había bien merecido el infierno. Aunque esto no acababa con mi voluntad. En estos días que andaba en estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío para que se metiese fraile, y concertamos entrambos irnos un día muy de mañana a la Encarnación de Ávila, donde estaba mi amiga Juana Juárez, que ponía espanto a quien lo vía, y otros muchos males juntos. Y como era el mal tan grave, que casi perdía el sentido siempre y algunas veces de nuevo. Sin saber cómo, su frágil salud quedó restablecida para el resto de su vida, siendo así que lo atribuye a la santa a una auténtica resurrección, a un milagro del Señor, al que hace la promesa de servir toda su vida, aprendiendo la oración de quietud que inició en el tercer abecedario de Francisco de Osuna. La lengua, hecha pedazos.
perdida. La garganta. De no haber pasado nada por ella. Y de la gran flaqueza que me ahogaba, que ni aun el agua podía pasar. Toda yo me parecía estar descoyuntada, con grandísimo desatino en la cabeza, con el pensamiento buscando razones de aquí y de acullá, toda encogida de cuerpo, hecha un ovillo. Y en esto estaba, y cuando pasó el tormento de aquellos días de antes, quedéme sin poder menear ni mano ni pie, ni brazo, ni cabeza, al igual que si estuviese muerta. Tan solo un dedo me parece que podía menear de la mano derecha. Pues llegar a mí, mano ajena para arreglos, no había cómo, porque toda yo estaba tan lastimada que no lo podía sufrir. Pero habían de tocarme aplicando curas y ungüentos. Di luego tanta prisa de irme al monasterio de la Encarnación que me hice llevar así. A la que esperaban muerta, la recibieron con alma, más el cuerpo peor que muerto, para dar pena verlo. El extremo de flaqueza, no se puede decir que solo los huesos tenía ya. Todavía pensaba que serviría mucho más a Dios teniendo buena salud. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas por las oraciones. Y tomé como abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Ay, no me acuerdo a día de hoy haberle pedido cosa que no haya dejado de hacer. Esto han visto algunas otras personas a quien yo decía se encomendasen a él. Paréceme que cada año en su día le pido alguna cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío, por lo bien que les ayudo en ellos. Quien no haya de maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Parece a mí que recibí gran daño por no estar en monasterio encerrado, y sí en uno de entrar y salir a libre entendimiento de hacerlo. Porque vivir en libertad no hace posible recibir la gloria de la clausura. Y así me parece un grandísimo peligro monasterio de mujeres no encerradas. Y más me parece camino a la perdición que remedio para sus flaquezas. Si los padres tomasen mi consejo, ya que no quieren mirar a poner sus hijas en monasterios encerrados donde hay un camino a la salvación, y sí tenerlas con más peligro en monasterios no encerrados. Que si quieren ser las hijas ruines, no se podrán encubrir sino por poco tiempo. Y así las descubre el Señor, y no solo se dañan ellas mismas, sino a todas. Y a veces las pobrecitas no tienen la culpa. Y es lástima para muchas que se quieren apartar del mundo pensando que van a servir al Señor, y así se apartan de los peligros del mundo y cuando caen en la cuenta sin notar se hayan metidas en 10 mundos juntos. Y no sé de qué nos espantamos de que haya tantos males en la Iglesia. Pues los que debían ser ejemplos y dechados para que todos siguieran sus virtudes tienen borrada la labor que los espíritus de los santos dejaron en las religiones. Era costumbre la visita de los monasterios por fieles y deudos y personas de muy distinta condición. Y esto hacía gran distraimiento de las almas. Parecióme a mí que cosa tan general como era esta de visitar en muchos monasterios no me haría a mí más mal que otras que yo veía que eran buenas. Estando con una persona bien, al poco de conocerla, quiso el Señor que entendiese que no me convenían aquellas amistades. Presentóseme Cristo delante, con mucho temor. Mire, con los ojos del alma, mucho más claramente que le pudiera ver con los ojos del cuerpo.
y quedó en mí tan grabado este momento, que hace de aquello más de 26 años y me parece que todavía lo tengo presente. ¡Oh, grandeza de Dios! ¿Con cuánto cuidado y piedad me estabais avisando de todas formas y maneras posibles? ¿Y qué poco me aprovechó a mí? Esto no era modo de aparición o visión, creo que lo llaman mística teológica, que viene así, como que se te queda el cuerpo suspendido y todo parece que se pone fuera de sí. La voluntad por sí misma se desboca. Y la memoria parece estar casi perdida. El entendimiento no discurre, mas no se pierde, según mi parecer. Mas como digo, no obra, no hace. Está como espantado de lo mucho que siente y entiende. ¡Qué disparate huir de la luz para andar siempre tropezando! ¡Qué humildad tan soberbia inventaba en mí el demonio! Apártame de estar arrimada a la columna y báculo que me ha de sustentar para no dar gran caída. Estando en oración, el día que se ofrece por el glorioso San Pedro, sentí, o mejor decir, que los ojos del cuerpo no veían nada, y parecióme que estaba cerca de mi Cristo, y así hubo de ser él que me hablaba semejante visión. Sentí gran temor al principio, y no hacía sino llorar, porque diciéndome una sola palabra, sentíme segura, y quedé como otras veces con gran gusto y regalo, y sin ningún temor. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo. Y como no era visión antes imaginada, no veía en qué forma. Mas aunque no lo viera, lo sentía. Yo le dije que no lo veía, mas que no podía dudar que estaba dentro de mí. Y lo tenía claro, y lo sentía. Y que el recogimiento del alma es muy mayor en oración de quietud. Y muy continua. El confesor comenzó a hacer comparaciones para darme a entender que no fuera posible aquesto que decía de yo misma. Yo no encontraba manera de decir que no digo que se ve el sol ni claridad, sino una luz que sin ver luz alumbra el entendimiento para que goce el alma de tan gran bien. Trae consigo grandes bienes. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo no soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor. A mí dábame grandísima pena tener que hacer aquesto, dado que yo no podía entender que no fuese Dios. Y era terrible tener que hacer aquello. Rogaba mucho. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen. Más bien veo yo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al final del hierro me parecía tener un poco de fuego. Ese fuego sentía que entraba en mi corazón algunas veces y que me llegaba hasta las entrañas. ¡Ah! ¡Ah!
el dolor que me hacía dar aquellos gemidos. Tan excesiva la suavidad que me produce ese dolor. Que no hay desear que se quite. Se contenta el alma con otra cosa que no sea Dios. No es dolor corporal, sino espiritual. Aunque no deje de participar el cuerpo. Y aún harto, es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios. Que suplico yo a su bondad, lo de ajustar a quien pensar y que miento. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios. Explico yo a su bondad, lo de ajustar a quien pensare que miento. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero. Porque no muero. Aquesta divina unión del amor con que yo vivo hace a Dios ser mi cautivo y libre mi corazón. Mas causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! ¡Esta cárcel! ¡Y estos tierros en que el alma está metida! Solo espero la salida que causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga donde no se goza el Señor! Si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme, Dios, esta carga más pesada que de acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo, el vivir me asegura mi esperanza. Muerte donde el vivir se alcanza. No lo tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte. ¡Vida, no seas molesta! ¡Mira que solo te resta para ganarte perderte! ¡Venga ya la dulce muerte! ¡Venga al morir muy ligero! ¡Que muero porque no muero! Aquella vida de arriba es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no seas tan esquiva. Vivo muriendo primero. ¡Que muero porque no muero! Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener sino muerte padecerla mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí por ser mi mal tan entero, que muero porque no muero.
denuncie a la Santa Inquisición de una vez. ¡Pero los tiempos cambian! ¡Que se calle esta sabidonda! ¡Lo que importa es amar y respetar al señor! ¡Esto es anarquía! ¡La Inquisición! ¡La Estando un día en oración, me hallé todo en un punto que me parecía estar metida en el infierno. Entendí que quería el Señor que viese el lugar de los demonios. Ello fue en brevísimo espacio, mas aunque viviese yo muchos años, me parece imposible olvidarse. Pasado el trance, pensaba yo, ¿qué podría hacer por Dios? Y pensé que lo primero era seguir el llamamiento que su majestad me había hecho hacia la religión. Me prometí guardar las órdenes de mi reina y las obligaciones con la mayor perfección que pudiese. Y aunque en la casa que estaba había muchas siervas de Dios, y a causa de haber gran necesidad salían las monjas muchas veces aparte a donde con honestidad y religión podíamos estar, y teniendo presente que la orden aún no estaba fundada en su primer vigor, veía yo que la casa tenía mucho regalo por ser grande y en exceso deleitosa. Una persona me dijo, y a otras personas también, que si seríamos capaces de ser monjas a la forma y manera de las descalzas,
y que aún posible era fundar un monasterio. Yo, que andaba en aquellos deseos, comencé a tratar con aquella señora, mi compañera, viuda, Guiomar de Ulloa. Un día fueme dicho de parte de nuestro Señor que me esmerase con todas mis fuerzas en hacer aquel monasterio, haciéndome su majestad grandes promesas de que se haría el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José. Y que una puerta la guardaría él y Nuestra Señora la otra, y que Cristo andaría siempre con nosotras y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor. Ordenóme mi Señor que dijese a mi confesor aquesto que me pedía, y que le rogaba a él que no me fuese contra ello ni me lo estorbase. Yo no hago otra que de inmediato voy y lo digo a mi confesor. Él no osó decirme que no. Escribimos al santo Fray Pedro de Alcántara y nos aconsejó que no dejásemos de hacerlo. Llegaban a mí con mucho miedo y decíanme que andaban los tiempos recios y que bien podía ser que yo misma fuera culpable de no se saber los trabajos que pasaban los que me apoyaban, que me pareció no sería malo hasta que sosegase tener renta y dejarla después. Estando la noche antes que se había de tratar, fueme dicho de parte de nuestro Señor que no hiciese tal, que si viniésemos en tener ganancia, que no nos dejarían después que las dejásemos. En todo me ayudó el Señor, que así dicho en resumen, no se puede dar a entender todo lo que pasó en 2 años que no estuvo hecha la casa y hasta que ésta se acabó. Por fin diose licencia por nuestro padre provincial para venir yo a esta casa de San José. Grandes cosas entendí, no diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad entendida, vía recta, era cosa tan secreta, que me quedé balbuciendo toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado. Y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de ver o de sí mismo desfallece, cuando sabía primero mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso, quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer. No llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia este sumo saber que no hay facultad ni ciencia que la puedan emprender. Quien se supiera vencer, uno saber sabiendo irá siempre trascendiendo, y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinable esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo toda ciencia trascendiendo. Thank you.
Llegamos a Medina del Campo, la víspera de Nuestra Señora de Agosto a las 12 de la noche. Para hacer una capilla donde estuviese el Santísimo Sacramento, así como para acomodarnos como estuviésemos encerradas. Otras personas nos dieron harta limosna para comer, mas esta señora fue la que más socorro dio. En aquellos días acertó venir por allí un hombre joven, un padre, que estaba estudiando en Salamanca, de poca edad, y él vino con otro por compañero, el cual me habló grandes de las cosas de la vida que este padre hacía. Llamábase Fray Juan de Santo Matías, que rodando el tiempo mudaría su nombre por el de Fray Juan de la Cruz, santo y bendito en el monasterio del Paulán. Y así se fundó nuestro monasterio de San José, de Medina del Campo. Y estando en San José, de Medina del Campo, consoladísima, viendo que aquellas hermanas seguían los mismos pasos que las de San José de Ávila, en aquel tiempo andaba una señora en Toledo, hermana del duque de Medinaceli, doña Luisa de la Celda, en cuya casa yo había estado por orden de los prelados. Como esta señora entendió que yo tenía licencia para fundar monasterios, comenzóme a incitar muy mucho y que hiciera un monasterio en una villa suya llamada Malacón. Yo no quería aceptar este ruego en ninguna manera, por ser Malacón un lugar tan pequeño que a la fuerza había de tener rentas ajenas para poderse sustentar, cosa de la cual yo estaba muy enemiga. Traté el asunto con letrados y con mi confesor, y todos ellos vinieron a decirme que hacía mal, dado que el Santo Concilio daba licencia de tener renta y que solo por mi opinión no había dejar de hacerse ese monasterio. Por allí estaría un tiempo cercano a 2 meses, porque mi espíritu me daba prisa por irme a fundar la casa de Valladolid. Después, y habiendo fundado las casas de Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Duruelo y Toledo, me vienen a decir que está allí un criado de la princesa de Éboli, y era que llamaba por mí. Salí de Toledo el jueves antes del Espíritu Santo. Princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza de la Cerda, me dijo que se alegraba mucho viniese a tan preciso instante. La princesa y el príncipe Ruy Gómez nos hicieron muy buen acogimiento. Lleváronme a su casa y yo quedé embobada de ver tanta grandeza y tanta quisicosa, que jamás entendí tanta baratija para vivir, y más aún sabiendo que nuestro Señor se encuentra más complacido entre los pucheros. Allí se pasaron hartos trabajos por pedir la princesa algunas cosas que no convenían a nuestra religión, y así me determiné a salir de allí sin fundar antes que hacerlo. Debió ver el señor que no convenía monasterio en aquel lugar, que sus juicios son grandes y contra todos nuestros entendimientos. Fray Jerónimo dijo que sería gran servicio de Dios fundar en Sevilla. Yo, aunque siempre había rehusado muy mucho hacer monasterio de estos en Andalucía, que podemos tener hijas, y nos dio su majestad
es amor y temor. Que el amor nos hará apresurar los pasos, el temor nos hará ir mirando a dónde ponemos los pies para no caer por camino a donde hay tanto en qué tropezar, como caminamos todos los que vivimos. Y con esto a buen seguro que no seamos engañados. Pues llegadas a la casa de la que yo pensé luego tomar la posesión tal y como lo solía hacer para vivir el oficio divino, y comenzó el padre Fray Mariano a poner dilaciones, que entendía yo que serían por orden de su superior arzobispo, y que el padre, porque yo no penara, no me lo quería decir del todo. Entonces entendí en qué estaba el problema, que era en no dar licencia. Y así me fue dicho que si había de ser, que fuese el monasterio de Renta. Vuestra soy, pues me criastes. Vuestra, pues me redimistes. Vuestra, pues que me sufristes. Vuestra, pues que me llamastes. Vuestra porque me esperasteis, vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? En aquel tiempo vinieron también los padres calzados para saber por dónde se había fundado. Yo les enseñé las patentes que tenía de nuestro reverendísimo padre general. No sé si el mismo clima de la tierra, que he oído siempre decir que los demonios tienen más mano allí para aceptar. Por esto me apretaron aquí, que nunca en mi vida me vi tan pusilánime y cobarde como allí me hallé. Yo, cierto, a mí misma, no me conocía. Llevando allí desde el tiempo de 9 meses, veía que ni había intención de fundar, ni con qué, ni tampoco quien nos ayudara como en otras partes. Ay, sentía grandísima pena las monjas sin casa, porque la merced que Dios me hace de tener siempre quien apoya estas causas, allí no la tenía. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Estando un día en oración, pidiendo a Dios, pues ellas eran sus esposas y le tenían tanto deseo de contentar, les diese casa. Me dijo, ya os he oído, déjame a mí. Yo quedé muy contenta, pareciéndome que la tenía ya, y así fue. Quiso Dios que viniese entonces de las Indias un hermano mío que hacía más de 34 años que andaba por allá, llamado Lorenzo de Cepeda. Él nos ayudó mucho, en especial en procurar que se tomase la casa en la que ahora está. Mas aún no se pasó poco en pasarnos a él, porque quien la tenía no la quería dejar, y los frailes franciscos, como andaban juntos, vinieron a requerirnos que en ninguna manera nos metiésemos a ella, que no estaban hechas las escrituras con tanta firmeza y rigor. Estuvimos más de un mes con esta pena. Pero ya fue Dios servido. Entramos una noche, la priora y yo y otras dos monjas, porque no lo entendiesen los frailes que cometía ese delito antes de tomar la posesión, con harto miedo. Decían los que iban con nosotras que cuantas sombras veían les parecían frailes. Ya en amaneciendo, dijo el buen García Álvarez, que iba con nosotras, la primera misa en ella. Y así quedamos sin temor. Mi hermano no estaba allí, que estaba retenido por cierto error que se hizo en las escrituras. Como fue tan a prisa y como era fiador, le querían meter preso. Tardóse más de un mes, así lo creo. Y en este mes trabajó mi hermano harto en acomodarlo todo y en hacer la iglesia de algunas piezas. Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Se lo dije al padre García Álvarez y al padre prior de las Cuevas. Y parecióles que para que fuese reconocido el monasterio en Sevilla habría de ponerse el Santísimo Sacramento con muchísima solemnidad. Y fuéronse al arzobispo. Entre todos ellos concertaron que se adornasen las calles. Thank you.
Pues allí tuve que oír grandes injurias y terribles acusaciones. ¡Alcahueta de monja eres y no otra cosa! Alcahueta sí, para servir de tercera entre mis hijas y Dios y llevarlas a la gloria. Y aquellas cuchilladas que se dieron dos descalzos en una taberna de mala fama. Injurias que levantaron los del paño para perdernos. Corralaron a mi buen padre Gracián, nuestro ángel bueno, merced al valimiento del nuevo nuncio que era deudo del papa. No puedo acordarme de Sevilla sin temblar. El demonio en forma de negrillo me atormentaba. Malos años aquellos, con mi fray Juan, mi medio fray Juan de Santo Matías, preso de los calzados en Toledo. Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que llevaba para el agua bendita. Tenía hacia los dos lados, hacia la iglesia, dos ermitillas, a donde no podían estar sino tumbados o echados, cubiertos de heno, porque el lugar era muy frío y el tejado casi les daba en la cabeza. Santo Matías se llamaba y yo le puse el hábito del Carmen. Y como dije antes, mudó su nombre por el de Fray Juan de la Cruz. Y cuando aquellos calzados le pusieron preso y atormentaron durante tantos meses, ¡ay, cómo hubiera preferido que estuviera en manos de moros antes que de aquellos calzados! ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti, clamando y eras ido. Al padre Jerónimo Gracián, Ávila, 15. De abril de 1578. Jesús sea con vuestra paternidad, mi padre. Muchos son los traslados que he de darle sin fatiga alguna y asunto que le agravie. Yo veo, mi padre, que cuando vuestra paternidad está en Madrid hace mucho en un día, hablando con unos y con otros. Se podría hacer esto en beneficio de lograr encuentro con el rey, dándole a entender y suplicarse y traerle a la memoria lo que he de estar preso aquel santico de Fray Juan de la Cruz, que con la rabia que le tiene andan haciendo estos desatinos. Lo que no haría si tuviese el cabello. En fin, el rey a todos oye. No sé por qué ha de dejar de decírselo y pedírselo el padre Ambrosio Mariano de San Benito en especial. Más que parlarajo. ¿Y qué de boberías escribo con vuestra paternidad? Ahora, como el rey se va tan lejos, quería que dase algo hecho. Hágalo Dios como puede. La priora Alba de Tormes está malísima. Encomiéndela a Dios, porque es muy obediente. Y cuando esto, con avisar, se remedia todo. Oh, ¡qué fatigas están pasando las de Malagón por la enfermedad de la priora Brianda de San José! Doña Guiomar se está aquí, y mejor, con harto deseo de buena vuestra paternidad. Yo, a su San Juan de la Cruz, al igual que todas las monjas, cosa recia si no está. Mil gracias, derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestido los dejó con su hermosura. Yo le digo que traigo delante lo que han hecho con Fray Juan de la Cruz, que no sé cómo sufre Dios cosas semejantes, que aún vuestra paternidad no lo sabe todo. Todos los 9 meses
estuvo en una carcelilla, que no cabía ni siendo tan chico como es. Y en todo ese tiempo no se mudó la túnica, y aun a pesar de estar a las puertas de la muerte. Tres días antes de que saliese, le dio el superior una camisa suya y unas disciplinas muy recias. Tengo una envidia grandísima. A usadas que halló nuestro señor caudal para tal martirio. Y que es bien que se sepa para que se guarden más de esta gente. Ay, Dios los perdone. Información se había de dar al nuncio de lo que esos calzados han hecho con ese santo de Fray Juan de la Cruz, sin culpa ninguna, que es cosa más lastimosa. Dígase a Fray Germán que él lo hará, que está en esto muy bravo, Ávila, en agosto. Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Amor que no se cura. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado y ya tengo otro oficio que ya solo en amar es mi ejercicio. La noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora. Oh, cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tanto en mis entrañas plateados. Exulten in re Jesuvo, exulten in re Jesuvo.